presentes, somos miembros de la nueva junta directiva de la escudería Navia Motor Club, Daniel Fernández y yo, Román Fernández. Venimos un poco a contar los proyectos que tenemos de cara a lo largo de este año 2020. Decir a todo el mundo que en el mes de febrero se presentó la nueva junta directiva debido a que el anterior presidente que había, motivos laborales, pues no se le hacía efectivo el poder desarrollar su cargo como presidente debido a que estaba fuera de Asturias, y como ya también estábamos cerca ya de una nueva proceso electoral de cambio de directiva, pues aprovechamos en el mes de febrero a convocar elecciones y a elegir una nueva junta directiva. En esta nueva etapa salió elegido presidente Daniel Fernández, una persona que ya lleva muchos años también en la escudería Navia Motor Club, desarrollando distintos cargos en la entidad y creemos que es la persona más adecuada debido a su experiencia ya en el tema como para desarrollar el cargo de presidente de la escudería. Cuenta con el apoyo de toda la gente que estábamos antes en la escudería, en distintos cargos, y sí reconocer que ahora sí que tenemos bastantes más personas ya dentro de lo que es la junta directiva. Pasamos a tener en torno a las 12-15 personas ya dentro de la junta directiva, ya para trabajar un poco más a gusto de cara a lo que pretendemos, que es con las pruebas de motonáutica que hacemos todos los años, y poder incorporar alguna prueba más, bien sea de motos de agua o de otra disciplina también de motonáutica. En cuanto a los cargos, más o menos seguimos como estábamos. Dani antes estaba como tesorero, ahora es el presidente. Yo estaba como tesorero, pasó a ser el vicepresidente. Nombramos otra persona como tesorero, secretarios, y luego el resto de personal, pues vocales y demás. Todos tienen su participación dentro de la escudería y todos tienen voz y voto dentro de lo que es la propia organización. Realmente lo que es en sí la junta directiva, pues estamos todos los que estamos en la prueba cuando se celebra la prueba de Navia, es decir, cuando es el grueso de la prueba, todo lo que es la junta directiva son las personas que estaban en la prueba en sí, es decir, los distintos colaboradores que de una u otra manera están, que si comisarios de barcos, que si comisarios técnicos, que si comisarios de boya, ahora ya forman parte de la junta directiva, con lo cual ya están más involucrados, ya tienen sus títulos de jueces nacionales, de jueces regionales, con lo cual, es ya un club ya formado para poder asistir a otras pruebas del calendario nacional, tanto de la disciplina de motos de agua como de barcos, en las cuales, todas estas personas ya tienen unos conocimientos y una experiencia que les puede permitir asistir como jueces a las distintas pruebas. ¿Cómo te has decidido dar el paso de hacer el presidente? Hombre, buenas noches. El paso, un poco incentivado por la propia gente del club y por el ánimo de seguir un poco adelante con todo esto. Y como todos estamos un poco ocupados y tal, quizás el que un poco más así, tenemos un poco más de tiempo y tal, pues por eso decidimos. Pero siempre contando con el apoyo de todos, claro. Porque esto, una persona sola no puede. Entonces, como contando con el apoyo de todos, pues se puede llegar muy lejos, creo yo. No, yo empecé con la motonáutica. Hombre, con el tema de los coches me llama la atención, como a prácticamente mucha gente. Pero fue más bien con el tema de la motonáutica cuando en esta segunda vuelta que se arrancó con la motonáutica en Navia. Y poco a poco fuimos involucrándonos y el resultado ya está a la vista. Pues sí, el principal objetivo que tenemos, como bien sabe todo el mundo, es la prueba de motonáutica de Navia. Y luego se están estudiando hacer cosillas más, algún tipo de cosa más en temas de bien carreras de barcos, motos de agua, alguna cosa, algún evento más. Pero nuestro principal evento es la motonáutica. Entonces, estamos preparando ya tema de, ya está concedido el campeonato del mundo a Navia, eso es un logro muy importante,
Y ya pues estamos en ello, estamos preparando papeles, permisos, preparando ya todo el tema de publicidad, nos vamos organizando para ir ya, que no nos pille de sopetón todo el ajetreo, para ir poco a poco. Pero bueno, confío en que saldrá bien. Sí. Las pruebas se celebrarán en el 31 de julio y el 1 y 2 de agosto. Por tema de mareas y eventos en Navia, es una fecha que quedaba libre y nos gustó. Y ahí se celebrarán lo que el Organismo Internacional de Motonáutica, la WIM, nos ha concedido, que son dos copas del mundo, bien para la HR y para las TES, perdón, que son los barcos, digamos, los catamaranes, y los que son barcos más de toda la vida, que es lo que, para que la gente me entienda un poquito, más conocidos así. Bien, como muy bien decía Dani, lo que se celebra en Navia son la Copa del Mundo que nos ha concedido la WIM, porque son embarcaciones ya de más de 20 años que tienen, digamos que son como unos clásicos, y la WIM no lo interpreta ya como campeonatos del mundo, sino que sería como una copa de clásicos. Decir que, bueno, estamos tratando con unos pilotos que hay en Cataluña que están creando unos barcos parecidos a las TES, un poquito más pequeños, con un motor distinto, porque lo que viene a Navia son motores, digamos que es una copa monomarca, motores Yamaha. Y lo que están pretendiendo ellos es crear ahora unos barcos de similares características, pero con motores Mercury de 60 caballos. Incluiríamos esa categoría también dentro de lo que es las pruebas de Navia. El problema que tenemos, pues que eso, que están en fase de construcción, que lleva su tiempo, y lo que trataríamos era de incluirlas dentro de lo que son las mangas clasificatorias en Navia y las pruebas, para dar un poco más de espectáculo. El problema que tenemos en Navia siempre es el tema de la marea, que se nos va al agua, si hay algún incidente se nos va al tiempo. Bueno, siempre tenemos ese problema. En cuanto a pilotos, pues ya confirmamos la presencia de pilotos tanto españoles, portugueses, irlandeses, británicos, y tenemos la grata sorpresa de que la piloto francesa Marilyn Gericher no se compromete a venir a Navia este año. Vuelve otra vez a Navia después de 2 años sin venir por motivos personales, y bueno, con lo cual le puede dar un poco más de brillo a la prueba y de disputa. También estarán presentes pues los pilotos portugueses Luis Miguel Ribeiro, Pedro Fortuna, Luis Vilaverde, y luego en la categoría, en la T850, pues Paulo Almeida, Francisco Ríos, Queco Pereira y bueno, los habituales de Navia. Sí, bueno, nosotros en cuanto a la organización de esta prueba, digamos que es la única que se disputa en tanto en España como en Portugal. Hace como un mes y medio la Federación Portuguesa le concedió a Paulo Almeida el organizar pruebas en Portugal, con lo cual estamos en contacto para llevar a cabo la creación de más pruebas. Nosotros desde Navia solamente podemos organizar una, no tenemos ni tiempo ni dinero para organizar más de una prueba. Esto lleva un coste económico bastante alto, y bueno, gracias a lo que es el comercio, la hostelería, el ayuntamiento de Navia, las empresas de Navia, podemos sacarlo adelante. Pero hablando con Paulo Almeida en días de atrás, él decía que él podría organizar alguna en Portugal, con lo cual haríamos una Copa Ibérica, como se hacía en los años 80-90, que eran hacer pruebas en España y hacer pruebas en Portugal, y luego salir un ganador de lo que es la Copa Ibérica o Trofeo Ibérico. Hablamos con la Federación Gallega de Motonáutica, ellos estarían dispuestos también a organizar una prueba, pero bueno, digamos que son todos estos proyectos que tenemos ahí sobre la marcha, y bueno, con el tema del día, que es el coronavirus, que se están suspendiendo pruebas, pues todo lo que hablemos de fechas es ir ahora mismo incertidumbre todo, porque bueno, se hablaba de hacer alguna en el mes de junio en Galicia. Pero hoy hemos recibido un email de la Federación Española de Motonáutica donde todas las pruebas que había durante el mes de marzo y abril, de tanto de motos de agua como de barcos, estaban suspendidas. Entonces, bueno, pues nosotros confiamos que de aquí a agosto que todo pase y que, bueno, podamos desarrollar la prueba pues como todos los años, sin incidentes y, bueno, con afluencia de público, e invitar a todo el mundo a que pueda asistir a esta prueba. Para dar una orientación, ¿cuánto puede costar la organización de este evento?
Hombre, la organización de este evento en Navia, pues contando con años anteriores y la altísima, por ejemplo, la altísima participación que hubo el año pasado, pues está rondando entre los 17 y 20 mil euros. Claro, ello conlleva gastos de pilotos, pilotos son habitaciones, después tienen su, digamos, su dinero por el desplazamiento, su, claro, digamos que mimamos a los pilotos y tiene que ser así para que vengan a Navia. Y después, pues claro, todo hay que agradecer enteramente pues a empresas, a comercios, bares, gente que desinteresadamente pues pone su granito de arena, y como también a mucha gente, voluntarios, que se prestan a que el día de la prueba pues salga todo bien. Gente que está con los barcos en el agua con los comisarios, gente, vamos, no quiero olvidar a nadie, pero vamos, desde el que nos ayuda a montar las vallas, al que recoge, al que pone la luz, al que... todo el mundo. Yo creo que es un tema que hay que agradecer muchísimo. Respecto a lo que comentó antes Román de la prueba ibérica, que es una cosa que tenemos en mente, que yo creo que sería una cosa muy bonita, España-Portugal haciendo como un circuito de carreras para revivir aquella época de la motonáutica, también estamos barajando la posibilidad de hacer pruebas de motos de agua. Una especialidad que aquí pues no hay muchas carreras de motos de agua, que también pues se podría ayudar y fomentar, y es una cosa que yo creo que a lo mejor Román os puede explicar un poquitín más el tema, que está un poco más en el tema de motos de agua. Sí, diciendo bien, continuando con lo que dice Dani, si estamos barajando la posibilidad de hacer pruebas de motos de agua, debido a que, bueno, ya tenemos un piloto que es Adrián Caballero, un piloto de Gijón que ya corre con la escudería de Motor Club y con la Federación Asturiana de Motonáutica, representándonos a nivel tanto nacional como internacional. Entonces, si barajamos la probabilidad de hacer pruebas de motos de agua. Lo que pasa es que es lo que hablábamos antes, las fechas. Ellos están muy vinculados a lo que es el Campeonato de España, al Campeonato de Europa y el Campeonato del Mundo, y como se van retrasando las fechas, el problema está en encontrar una fecha para poder hacer una prueba de motos de agua. Estábamos barajando la posibilidad, la Ría de Leo, la Ría de Navia, como espectáculo y demás. Es todo mirar, si Ría de Leo, Ría de Navia, o podemos irnos a otras partes de Asturias también, como sería interesante, porque bueno, la cuestión es mover el mundo de la motonáutica y no solo centrarnos en el occidente de Asturias. De hecho, ahora también, bueno, hay una prueba de motos de agua en Gijón en el mes de julio, organizada por otro club, y bueno, nosotros estamos ahí para apoyar a todos y poder defender lo que es el deporte de la motonáutica, un deporte que, bueno, los que lo conocemos desde hace años nos apasiona, y la gente que lo va conociendo le va gustando cada vez más, va trayendo más afluencia, y no solo son las categorías que hay en Navia, hay más categorías. Desde Ribadeo me llamaban el otro día para ver si se podía organizar una prueba en Ribadeo del Endurance. Hay que hablarlo y hay que mirar a ver, pues lo de todo es el tema económico y saber si económicamente se puede dar solvencia a esa parte por parte de la escudería de Motor Club. Vamos, ningún inconveniente en organizar una prueba en Ribadeo y Castropol, y que todo el mundo disfrute de lo que es la motonáutica. Bien, y ya para finalizar, bueno, pues decir que en su momento la Federación Asturiana de Motonáutica, que se encontraba en Gijón, conseguimos, bueno, la gente que la estaba representando dijo que no quería seguir, nos pusimos a través de la escudería en contacto con la Federación Española, acordamos traerla para Navia, se formó una junta gestora en su momento, que ha estado hasta ahora, y desde primeros de este mes de marzo ya se han convocado las elecciones para la nueva junta directiva de la Federación Asturiana de Motonáutica. Esperemos que bueno, que vaya todo el proceso. Como es año olímpico, tiene que haber elecciones, y bueno, a ver lo que sale, y si podemos conseguir que, bueno, pues que sea la única federación que hay en el occidente de Asturias, por lo menos la de motonáutica, que no todas estén en el centro de Asturias y que tengamos una federación aquí. También dar las gracias al Ayuntamiento de Navia por el apoyo que tenemos de ellos
en cuanto a cesión de instalaciones y demás para poder tener la sede de la federación aquí. Recordarle a todo el mundo que bueno, que la federación no es solo el tema deportivo, sino que también se tramitan los titulines y demás títulos que tenemos para embarcaciones. Es un tema que lleva bastante tiempo y trabajo, pero bueno, para eso está la federación, para ayudar un poco a todos y bueno, trabajar para el mundo de los barcos y de la motonáutica.